chicos y chicas, y lo primero de todo, feliz año nuevo, feliz año 2020. Después de las vacaciones de Navidad, bien merecidas, después de este parón de 3 semanitas, volvemos a la actividad. Ahora vendrán todos los vídeos que hemos grabado en las vacaciones, porque en las vacaciones la verdad que hemos estado muy activos, sobre todo en bicicleta, yo. me han dejado una e-bike y bueno, le hemos dado bastante, pero estos vídeos los voy a poner ahora poco a poco. Quería hacer primero el resumen del año, ya que bueno, quería daros un poco más la chapa. Y eso, al lío, que vengo un poco tarde con esto de felicitar el año y tal, pero bueno, que allí vamos. Por lo general, el año 2019 ha estado más o menos bien. Estoy contento con, por ejemplo, con el número de entrenos, estoy bastante contento. Pero no así con el tema de actividades y viajes. Este año fue un año un poco parado. Joana tuvo que estudiar bastante, tuvo exámenes y cosas que preparar este año, y bueno, hemos estado un poco parados los fines de semana con el tema de la furgoneta y tal. En ese tema no hemos cumplido los objetivos que queríamos. Hemos avanzado muchísimo con la ropa, y eso es un punto que también me quitó muchísimo tiempo. Tuve que preparar muchísimas cosas, preparar la web, bastante trabajo que, aunque creas que no, al hacerlo uno mismo, pues lleva muchísimo tiempo, muchísima fuerza en eso. Y bueno, al final, pues hemos conseguido los objetivos, que era tener todo listo, o casi todo, y empezar a vender. Y la verdad que no nos podemos quejar. Para ser el primer año que está eso activo, muy bien. La verdad que nos dieron un empujón bastante grande en enero. Y bueno, salieron las cosas bastante bien. Relacionado al canal de YouTube, pues no estoy muy contento, la verdad. Porque claro, al hacer menos actividades, al salir menos los fines de semana, pues no daba pie a hacer más vídeos. Que bueno, hicimos algunos, pero sí que hice más vídeos en mi otro canal, que también trabajé un poco más este año, el canal alemán, ya que no es interesante cuando salgo aquí los trails aquí de mi casa, pues hacer vídeos para vosotros en español, pues como que no os aporta nada. Entonces pues decidí hacer el canal en alemán, porque la gente busca estos trails que hago yo por aquí. Entonces pues me dan más visitas y son más interesantes para esa gente y no para vosotros. Este año intentaré cambiar un poco el tema, intentaré estar un poco más metido en los dos, tanto los home trails como muchas cosas que tengo pensado hacer este año. Como siempre, tengo pensado muchas cosas, al final se hacen o no, pero bueno, estamos ahí intentándolo. Ideas siempre hay, propuestas siempre hay, y creo que este año, pues bueno, lo voy a organizar un poco mejor que el año pasado y va a salir algo bastante guapo. Sorpresas. En lo que sí que estoy bastante contento es en el tema de entrenamiento. He superado el año 2018 con bastantes creces, tanto en bicicleta como corriendo. Os voy a poner aquí los numeritos, aquí abajo. Y ya veis, en el 2019 hemos corrido unos 450 kilómetros, que es 100 y pico kilómetros más que el año 2018. Y hemos hecho en bicicleta 2500 kilómetros, que son unos 300 más que en el 2018. No es mucho, pero bueno, dadas las circunstancias y que aquí en los home trails, pues bueno, no sumo muchos kilómetros, pues lo veo bastante bien. Lo que sí que estoy muy contento es el número de actividades en general. Bastantes actividades el año. Y mi estado de forma físico, que también, como dije en el vídeo anterior, muy bien. Pero bueno, año pasado, ahí los dejamos. Ahora intentar mejorar en todo, tanto en los vídeos como en los entrenos. Le voy a dar muchísimo gas. A la ropa también le voy a dar muchísimo gas. Ahora tengo las ideas más claras en todo. Tengo todo un poquito más pensado. Y creo que nos va a salir algo guay. Creo que este va a ser nuestro año. 2020 va a ser nuestro año. Y le voy a poner un montón de fuerzas. Y van a venir cosas chulas. Cosas que nos van a hacer crecer como canal, como marca de ropa y un poco en general también. No puedo adelantar nada.
Pero estamos ahí en negociaciones y en trabajo y creo que va a estar guay. Y nada, no voy a dar mucho más la chapa hoy, voy a hacer un vídeo cortito, el próximo vídeo va a ser ya de bici, de las vacaciones, los próximos vídeos y eso, espero que estéis ahí a tope con el canal, que os mole. Como dije, voy a hacer también más vídeos así, dando la chapa, a ver si os molan y hablar un poco de todo. De lo que surja. Vale, pues nada, chicos. Que os mole el vídeo. Así un poco de info nada más. Y hasta la próxima. Venga, chao. Podéis pasaros por el Instagram de Riding My Own Way Apparel. Y también por la página web. Podéis echar un vistazo a los productos y tal. Y bueno, si os mola alguno, pues. Ya sabéis. Al carrito.